Decía Marcel Proust que el verdadero acto del descubrimiento no consiste en salir a buscar nuevos paisajes, sino en aprender a verlos con nuevos ojos. Este es precisamente el cometido de estos programas, mostrarles nuestros pueblos como nunca los han visto, desde nuestra humilde perspectiva. Quizá muchos de ustedes los hayan visitado y trasegado en una o varias ocasiones, pero nosotros les mostraremos nuestra perspectiva. Hoy ponemos el acento en uno de los municipios más bellos y desconocidos de la Sierra de Francia. Situado a 96 kilómetros de la capital salmantina, Cepeda se erige sobre la ladera de una amplia colina surcada por frondosos bosques de encinas, castaños, madroños, robles, alcornoques y acebos. Nos adentramos ya en las calles de Cepeda y la primera de las paradas que vamos a hacer es justo aquí, al lado de esta fuente y con esta torre que tenemos a nuestra espalda, que fue construida en el siglo XVII, en el año 1640, y que ha recuperado los toques clásicos que se realizaron durante todos los siglos de su vida por uno de sus vecinos, como les decimos. Se llama Inocencio y nos va a enseñar cómo los realiza semanalmente. Así que nos vamos para arriba, vamos a subir sus 33 escalones porque nos está esperando. Este es el repique que se hace siempre que hay una misa, que hay un acontecimiento, como pueden ser las fiestas patronales, pero de diferente duración. O sea, pasamos desde los 250 toques que doy el día San Bartolo, el día San Marcos, el día al Cristo, a los 200 que se da las fiestas grandes, Navidad, Año Nuevo, el Corpus, a los 150 que se dan habitualmente los domingos. Eso. Vamos a presentarle antes de comenzar a que nos cuente, que nadie le conoce todavía en la televisión. Bueno, pues yo me presento, no hay problema. Claro que sí. Me llamo Inocencio Manuel, me conocen la mayoría o casi todos por el Capi y estoy a vuestra entera disposición. Bueno, y esto que hemos escuchado, con lo cual nos ha dicho que es el toque para acudir a misa. Sí, luego el toque de misa tiene dos toques. Uh-huh. Habitualmente se daba el primero, que se llaman las primeras, y el toque de entrada. Ahora solo damos las primeras, con una modificación que hemos hecho que he hecho yo en este caso del toque de la segunda. Porque no hay monaguillos, entonces la gente pues no podemos subir. Y si subo a tocar no le puedo ayudar al cura. ¿Cuánto tiempo lleva usted tocando? Pues me parece que son ya, junto con una señora que falleció, pues tocábamos los dos a veces. Pues llevo 8 años tocando ya. 8 años tocando. ¿Y quién le enseñó a usted o cómo se aprende este oficio que parece que cada día más se está perdiendo? Bueno, aquí desde pequeño los niños querían ser monaguillos. Entonces pues todos éramos monaguillos y nos tocaba subir. Cuando éramos más pequeños no nos dejaban los mayores. Y cuando a los mayores no les apetecía subir, entonces es cuando nos mandaban a los más pequeños. Pero desde pequeños hemos estado todos y sabemos los toques. Lo que pasa es que se han ido perdiendo. Y hay que intentar recuperar todas las cosas que hemos tenido y que pueden ser recuperables. A lo mejor por falta de gente o por falta de medios, en este momento pues hay algunas que no lo son. ¿Tenemos algún otro toque que podamos escuchar? Sí, sí, si queréis escuchamos la entrada a misa. Hemos doblado y ahora vamos a tocar lo que es la entrada a misa y posteriormente tocaremos la segunda, o sea, la primera y la segunda, la primera y la entrada. Vamos con la primera. Esas son las primeras.
¿Durante cuánto tiempo aproximadamente tiene que llevar a cabo este toque? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos minutos? No, estas no las cuento. Pues depende, a lo mejor me tardo 3 minutos, 4 minutos, dependiendo, porque unos días vengo antes a tocar y otros días vengo más tarde. Entonces, dependiendo de la hora que venga, pues tardo un poco más o tardo un poco. Y las señales, cuando fallece alguien, un difunto, toco para todo el mundo igual. O sea, doblo, toco 10 de cada campana, vuelvo a doblar, vuelvo a tocar otras 10 y vuelvo a doblar. Excepción hecha de que a lo mejor se me pasa una y me he ido a 11 o me quedan 9. Pero que si no, habitualmente para todo el mundo igual cuando fallece alguien. Lo que es la señal y la misa. Sí. Vamos con la segunda, si os parece. Entonces, las 3 últimas campanadas que hemos tocado ahora las hemos incorporado, las he incorporado a las primeras. Y entonces, pues ya sirve de llamada para saber que hay misa o que hay algo en la iglesia, y la de entrar, que va a comenzar la misa. Habitualmente vengo a tocar media hora antes de la misa, 25 minutos, una cosa así, siempre, todos los días. ¿Cuántos toques de campana puede llegar a conocer usted? Bueno, pues yo conozco el de el doblar, el de difuntos, que se llama, y luego el de misa, que es los que habitualmente se hacen aquí. Luego hay, que es el que se tocan todas las campanas de cualquier manera, que es cuando se toca incendio, arrebato, que se dice. ¿Qué urge la necesidad de la emergencia? Claro. Y da lo mismo, sí, como sí. Se toca. Incluso cuando hubo un fuego por aquí, ahí en el lado ese, pues incluso yo mandé a mi hija que viniera a tocar, y vino más gente a tocar. O sea, era tocar interrumpidamente, dándole a las campanas para que se diera cuenta la gente de que pasaba algo. Porque las campanas eran un medio de llamada antiguamente para los que estaban en el campo, porque nosotros somos un pueblo que somos agrícola. Y entonces servían para avisar de que había algo, algún acontecimiento, algún funeral, alguien que había fallecido. O sea, y eso es para lo que habitualmente se usaban las campanas, aparte de la llamada para ir a los actos religiosos. Pues Inocencio, no sé si vamos a escuchar alguna más o ya de momento nos quedamos así. Como vosotras queráis. Si queréis que usted nos diga. Que toquemos a, pues yo que sé, una señal, pues tocamos una. Si le parece, despedimos la entrevista así, con el sonido de las campanas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Y que siga muchos años más tocando. Intentaremos. Gracias. Que tengamos salud todos. Hemos escuchado esos toques de campana que nos ha hecho Inocencio y ahora nos encontramos ya en la iglesia, como no podría ser de otra manera, que nos contaba que está dedicada a San Bartolomé. Sí, es el patrón del pueblo y la fiesta se celebra el día 24 de agosto con una misa solemne que cada año, yo creo que a mí personalmente me gusta más. Llevamos unos años haciendo cantos y es precioso. O sea, yo escuchar Dar la Paz o el Padre Nuestro me emociona muchísimo. Aunque soy de lágrima un poco ligera, pero bueno, muy bonita, cada día nos gusta más. Luego la misa, el ofertorio y los danzarines que llevan danzando muchísimos años y que hay que agradecerle a todos lo que hacen por ello. Hablábamos antes de que la torre en la que estuvimos tocando las campanas es de 1640, hemos dado una vuelta por aquí por la parroquia, hemos visto que hay 2 tallas de San Bartolomé, sí, que son del siglo XVI, vemos que hay mucha antigüedad, mucha riqueza patrimonial aquí en esta iglesia, pero necesita ser conservada. Hombre, por supuesto, tenemos unos retablos maravillosos y preciosos, pero que necesitan una reforma, necesitan una restauración, y desde aquí quiero hacer un llamamiento a la Junta, a ver si es posible que se puedan restaurar y que no se pierdan, porque si no se van a acabar perdiendo. Es una pena que cuando subimos incluso a cambiar las luces, Juan Antonio y yo, los vemos desde arriba y están en muy mal estado, así que mi llamamiento también es para la Junta, para que a ver si nos apoya y ese granito de arena que nos pueden dar los podemos restaurar, para que se sigan conservando durante muchos años más y la gente pueda venir a verlos y observarlos la preciosidad que es.
así las ven, a las mujeres de Cepeda, que están con el bordado serrano. ¡Muy buenos días! Muy concentradas, que las vemos por aquí. Sí, estamos bordando. Dígame su nombre y apellido. Yo, Remedios Prieto. ¿Y es de aquí, de Cepeda? No, pero me casé y vivo aquí. ¿Y se casó con un hombre de aquí, de Cepeda? Claro, sí. ¿Y de dónde es usted, si no es...? De Miranda del Castañar. Le llamo al final Cepeda, vino aquí... Aquí hace 38 años. ¿Por aquí a quién tenemos? Buenos días. Buenos días. Dígame su nombre. Francisca Zazo Flores. ¿Es de aquí, de Cepeda? No, soy de Salamanca. Pero ¿qué? De Cepeda. ¿Qué tienen los hombres de Cepeda, entonces? ¿Qué se casan todos con los hombres de Cepeda? Porque me gustó. ¿Y por aquí cómo se llama usted? Yo, Antonia García Valero. ¿Y usted es de aquí? Sí. Ah, bueno. Sí. Y cuénteme, ¿sigue aquí en Cepeda? Sí. ¿Y qué es lo que están ustedes bordando? A ver, cuéntenos, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues aquí estamos bordando motivos del bordado serrano. Yo estoy bordando unos peces, Rem está bordando flores, que son motivos, y ellas, pues cada una hacemos y en distintos colores. Ella lo está haciendo en negro, ella en seda, yo en hilo normal, algodón, y ella también en algodón. Y bueno, pues aquí lo del bordado serrano, la simbología, pues está lo de la fertilidad, que está representado por el árbol de la vida, que es, este jarrón que vemos por aquí es el árbol de la vida, que vemos que luego tiene como un tronco y crece hacia arriba. Ajá. Sí, y luego está el de la virginidad, que se lo representan los peces y las truchas. Luego está lo de la fidelidad, que es la simbología, que es la mujer como para dárselo al hombre, y son los leones y las pájaras. ¿Y qué más? Ya no me acuerdo. Tienen ustedes muchas cosas por lo que estamos viendo aquí. ¿Hay alguna manera diferente? ¿El bordado serrano lleva alguna puntada distinta de lo muchas. Normal? Hay 20 puntos. Hay una variedad. Bueno, y continuamente se están sacando, porque se hacen composiciones. Se coge una cosa de uno y otra de otro. Y hay, pues claro, o sea, hay motivos vegetales, hay motivos de animales. Bueno, como aquí veis, por ejemplo, en los... Sí, los bordados que hemos ido viendo a lo largo de las calles también que hay aquí justo al lado también. Sí, sí, son motivos, o sea, hay casi todos los que hay son animales. Ajá. Luego también hay vegetales, que son las flores. Hay tulipanes, hay granadas abiertas y cerradas, los caracoles, o sea, hay una variedad. Y también hay los colores, que son 10 colores. Son 3 azules... 3 salmones, 2 verdes y el rojo y el amarillo, que es en sí el colorido auténtico del bordado serrano. Luego se han introducido algún color, pero ya son cosas innovación, pero vamos, que no, los colores son esos 10. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes bordando? Pues yo creo que si mi hija tiene 34 años, pues 32, 31. Aprendimos cuando los niños eran pequeños, bajaron unas profesoras de Mogarraz, que en Mogarraz ha sido desde hace muchísimos años, y en Cepeda no. En Cepeda llevaremos bordando 32 años, 31. Y desde entonces hemos bordado bastante, porque se hicieron cursos que pagaba Diputación o el Aula de Cultura, y a través de ellos hemos hecho todo lo que sabemos. ¿Y qué les iba a decir? ¿Cuánto pueden tardar en bordar una pieza de estas que tenemos por aquí? Muchísimo tiempo. O sea, un cuadro, por ejemplo, como el que tiene Reme, puede tardar, yo qué sé, 4 meses, 5. ¿No, Reme? Por lo menos 3. ¿Este es el derecho? Sí, bueno. Bueno, pues sí, 3 o 4, depende también el tiempo que le dediques, claro. Pero bueno, hay que echarle mucho tiempo. Pero mucho tiempo. Muchísimo. Porque es todo hilo contado. Entonces, para hacer, por ejemplo, este trozo de aquí, es todo contar hilos de 2, 4, 6, 8, 10. Subes y luego vas bajando. Entonces tienes que ir pendiente de los hilos. Entonces es muy complicado. Y luego meterlo en un espacio. Claro, porque si tú lo haces en un... Pero es complicado. O sea, y que se deja uno la vista, que ya no ve uno bien. Pues las dejamos y continúen bordando. Muchísimas gracias por enseñarnos esta tradición tan bonita que tienen ustedes aquí. Gracias. Bueno, gracias a vosotros. Alicia y Nina. Muy poca.
pocas personas. ¡Ay, qué tal! ¿Ya esto? No, que esto no hace daño, de verdad. No, no, ni ya muerde, no sé. Tampoco muerde. No, hija, no. Ya estamos acostumbradas. Mira, no nos saques, ¿eh? ¿Por qué? No, ya. Alicia, si esto está estupenda. ¡Ay, madre! Está estupenda, díganme. ¿Son de aquí, bueno, de Cepeda, de toda la vida? Sí, de toda la vida. ¿Y vienen de dar un paseo hoy? No, vamos al médico. Van al médico. Sí, vivimos. La vacuna. Sí. ¿Y qué tal? ¿Bien por aquí todo? Nos está encantando el pueblo y nos han dicho que están recuperando muchas tradiciones. Hemos visto también el bordado serrano. No sé si ustedes bordan. Sí. Yo ahora ya no. Mira, con 5 hijos que he tenido, éramos 5 y nosotros 2, 7. No me daba tiempo y trabajaba, O sea que... Y díganme, estamos aquí al lado de la ermita. ¿Qué ermita es esta? Esa. La ermita, el humilladero. Nosotros llamamos el humilladero, sí, del Cristo bendito. Sí. Allí estaba Inocencio, vos abrirás. Sí, está, míralo, allí va. Bueno, pues vamos a buscar a Inocencio. Pues sí, tenía que decir algo, pero ya no me acuerdo. Que es el mejor pueblo del mundo, Cepeda, que sí. Sí. Bueno, para nosotras sí, es lo más bonito. Además, mira, tú subes allá arriba, sales allá arriba, y tú ves todo el pueblo y ves todo, todo. Y en otros no. Este por es muy eso bonito. Se dice, los caminos de la sierra son estrechos pero largos. Señoritas no pasean, que son serranas con galbo, que debajo el puente hay una morena. Mira, que lo que sabe. Que está esperando a su novio, que viene de las faenas, que debajo el puente hay una morena. Vale más un labrador, vale más un labrador, con zajones y alpergatas, que todos los señoritos, esos que gastan corbata, que debajo el puente hay una morena. Ahora vamos a hablarles de Carlos, que es el panadero de aquí de Cepeda. Muy buenas, Carlos. Hola, muy buenas. Que además lo sigue haciendo al estilo tradicional. Al estilo tradicional, todo con su masa madre y fermentación natural, sin fermentadora, vamos. Aquí en la Sierra de Salamanca, y yo creo que en toda la provincia, es famoso el pan de Cepeda. Cuéntanos por qué. Bueno, quizás sea por este horno tan magnífico que tenemos aquí, de leña, antiguo, sin giratorio ni nada, o sea, sigue siendo de leña total. Y nada, aquí se hace el pan tradicionalmente, igual que antes, con su masa madre y fermentación natural y poco más. Bueno, y hablábamos de que este pan es famoso en la comarca, en nuestra provincia, pero también fuera de ella, porque tenemos por aquí a John, que se lleva el pan de Cepeda hasta San Sebastián, ni más ni menos. Muy buenas, John. Eso es, muy buenas. Yo probé el pan de Cepeda y conocí a Carlos y me estoy llevando el pan a San Sebastián para un negocio que tengo allí en el que vendo tostas, y el pan es espectacular. La gente está encantada en San Sebastián con el pan de Cepeda. Además, con la calidad gastronómica que hay en San Sebastián, todavía tiene más importancia eso. Eso es. Al final la gente aprecia un montón el pan y decidimos llevarlo de aquí hacia allí para así darles un buen pan. Carlos, ¿qué se siente al saber que tu producto llega tan lejos? Bueno, pues es un orgullo, ¿no? El poder distribuir así tan lejos y, bueno, son siempre puertas abiertas, ¿no? Para futuros negocio o lo que sea. Ya que aquí en la sierra somos poquitos, bueno, hay que abrir un poco la mente. Decíamos que lo hace sin mirar, que les va pegando ese tajo doble sin mirar, y que yo ya, si no estuviera mirando, me hubiera llevado dos dedos por delante. Inocencio, ¿qué es esto que estamos viendo? Bueno, esto es rajar aceitunas. Para luego endulzarlas, para tener para invierno. Esto era, pues, una de las labores que se hacía y que se siguen haciendo junto con el limpiar las viñas del tiempo de otoño. Se recogen aceitunas y después se rajan. Se echan con agua, no con el agua del grifo, se echan con el agua de la fuente, porque el agua del grifo, al tener cloro, las pone blandas. Entonces hay que echarlas con el agua de la fuente. Entonces se rajan, se dejan un poco en agua y después se endulzan al estilo tradicional, que era con ceniza, que es como yo las hago, y habrá gente que las sigue haciendo, aunque ya se está estilando más lo de sosa. Ahí os tengo unas aceitunas que las he preparado esta mañana con sosa, endulzadas con sosa y preparadas. El adobo no lo han cogido, pero hay que dejarlo un tiempo. El adobo se puede hacer de dos maneras: en seco, que es acompañándolo a las aceitunas,
o bien hacerlo en un caldero, en un recipiente, y tenerlo durante 8 días, y después el caldo, el agua, ha cogido ya, y echárselo y acompañarlo a las aceitunas. Habitualmente las aceitunas que se ponen aquí en La Matanza se arreglaban todas en casa y se arreglaban de eso, que son las que yo llevo el día de la matanza, arregladas al estilo tradicional. También se pueden acompañar con un poco de cebolla y con vinagre, al que le guste el vinagre. A los que nos gusta menos el vinagre, pues habitualmente no lo hacemos con vinagre. En mi casa, mi hijo le gusta mucho el vinagre y ese le atiza vinagre. Entonces yo cuando le atiza el vinagre y las prepara él, yo como poco. Y que, estamos viendo que, bueno, que lleva un cubo bastante grande. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlas en agua? Nos decía que un poco, pero aproximadamente es a ojo. ¿Cómo lo hacen ustedes? No, estas se rajan y después se echan en agua. ¿Pero cuánto tiempo más o menos? Bueno, depende hasta que las vayas a endulzar. O sea, luego se sacan, se escurren en una caja y se lavan. Y una vez que se han lavado, se le acompaña la ceniza y se le da vuelta. Luego, si quieres, lo podemos hacer y veis cómo se endulzan. Cuando nos habla de ceniza, ¿a qué tipo de ceniza nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la ceniza de la lumbre, a la ceniza del brasero, que hay que cribarla y hay que dejarla que se enfríe. O sea, no puedes sacar la ceniza de la lumbre, cribarla y echársela, porque las pone blandas. La ceniza tiene que estar fría, tiene que llevar 4, 6, 8 días, y si lleva un mes, pues mejor. Bueno, pues le vamos a dejar que continúe aquí preparando las aceitunas. Las vamos a preparar, así vosotros también las podéis preparar. Pues en Cepeda seguimos caminando por sus calles y, como han visto, nos vamos con las manos llenas porque hay grandes productos autóctonos de aquí que queremos descubrir. Y no solamente descubrir sus calles, sus productos autóctonos, sino también sus rutas. Como ven, están las calles llenas de gente y, precisamente, si no me equivoco, ese hombre viene de recolectar algo. Así que vamos a acercarnos hasta él a ver qué nos cuenta. Hola, buenos días. ¿De dónde viene usted? Cuéntenos. Sí, Julio, vengo de hacer la senda de los mil colores, una ruta que tenemos por aquí, muy bonita, que hacemos hacia el Madroñal, por la Dehesa, todo pues muy bonito. Ahora en otoño, de maravilla, de coger unas setas y... A ver, enséñanos qué lleva por aquí. Unos boletus, níscalos, algún parasol y unas setitas, y unas castañitas. Ya ha llovido, ya hay boletus, ya tenemos setas en el campo. Ya hay aquí de todo, aquí tenemos de todo, no nos podemos quejar. En la zona esta estamos. Me había dicho que se llamaba Julio. ¿Julio qué más? Sí, Julio Herrero. Julio Herrero, ¿y es usted de aquí, de Cepeda? Llevo 5 años viviendo aquí, soy de San Sebastián, mis padres nacieron aquí, mi mujer también. Nos hemos asentado aquí a las mil maravillas. Tranquilidad absoluta y buenos alimentos. Buenos alimentos como los que vemos que lleva ahí en la cesta, y vemos además que va usted bien preparado con el bastón, sí, para salir a caminar. Hay que ir a caminar, bien. Sí, todos los días hago una rutita. Y... ¿Todos los días? Sí. Bueno, ¿y esta ruta de la que estamos hablando, cuánta distancia más o menos es? Pues esta ruta podemos hacer unos 3-4 kilómetros por ahí, pero una ruta que la pueden hacer niños. Pero se puede ir por la Dehesa, hay un puente medieval y una ruta muy bonita. Manuela, buenos días. Muy bueno. ¿De dónde viene usted? Pues vengo de hacer gimnasia. ¿Y usted es de aquí, de Cepeda? Sí, de Cepeda, criada y nacida en Cepeda. Vemos que no para porque tiene un montón de plantas que usted cuida, que se va a la gimnasia, a todo. Todas las cuido y tengo 84 años. Pues no los aparenta usted, Manuela. ¿Y vive feliz aquí en Cepeda? Ah, sí, ¿por qué no? Cuéntenos, sí. ¿Qué recuerdos tiene de Cepeda de cuando usted era más moza que usted? Tengo muchos recuerdos porque, mira, hijita, éramos 10 hermanos, fíjate. Y de niña, la mayor, yo. Así que me tocó cuidar mucho de todos mis hermanitos, porque mi madre tenía que ir a trabajar. Luego ya vivimos nada más 8, se nos murieron 2 pequeñitos. Y bueno, pues no pude jugar mucho, porque tenía que estar atendiendo a mis hermanos. Ahora nos encontramos con Antonio Hernández, que nos ha dicho que es apodado aquí en el pueblo Cutubía. Sí, así es. ¿Y dónde estamos, Antonio? Cuéntenos. ¿Dónde estamos? Estamos en la bodega de Cutubía, porque todo el mundo la conoce como la bodega de Cutubía. Aquí el calor de la lumbre, porque hoy hace un poquito ya de fresquito, se nota que ya va llegando el mal tiempo. Y cuéntenos, porque tiene usted un papel, nos decían los vecinos, aquí destacado en el pueblo.
Bueno, no sé, depende a lo que se refiera. Yo lo que hago es enseñar a bailar a los chicos. A las niñas. Viva la tradición, por lo tanto. Tener la tradición, claro. ¿Qué bailes hay aquí? Cuéntenos. Aquí, pues, el ramo, la danza, los paleos, lo que se hace en la mayoría de los pueblos de todas las sierras, se hacen los paleos, las danzas. El ramo que tenemos ahí, el ramo que este año hemos estado 30 bailando. Es un orgullo, 30 personas. Hombre, claro, pues sí, porque ha habido años que casi había que pegarle para que bailasen y ahora ya tenemos un montón de chicas. Encontramos con Marino Gascón Felipe en su bodega. Muy buenas, Marino. Hola, buenas. Gracias por invitarnos a entrar en su bodega. Cuéntenos un poco qué es lo que podemos ver aquí. Bueno, pues esto es una bodega, una de tantas que había antes. La gente aquí se dedicaba sobre todo a hacer vino. Era de lo que se vivía, de la vid y del olivo, de la aceituna. Y estas eran las bodegas, estaban llenas de cubas y era donde se hacía el vino. Y hasta aquí este paseo por Castilla y León en el que hemos visitado Cepeda, un municipio en la provincia de Salamanca, en plena Sierra de Francia, que como han visto merece mucho la pena. Hemos entrado en calor con todos esos productos autóctonos, con todas esas tradiciones, y ahora les animamos a que desde cualquier punto de nuestra comunidad autónoma, la más grande de España, visiten Cepeda, este municipio serrano que les abre los brazos para que vengan a descubrirlo. Nosotros volvemos en el próximo paseo por Castilla y León. Adiós.